Nerf this! Hostia, pues empezamos bien la tarde. ¿Qué tal? Ah, ese es Luismi y Santimantis sub. Oh, mira qué bien. ¿Ah? Muchas gracias a los dos por esos subs ahí ricos. Muchísimas gracias, tío, tíos, de verdad. Pues ya estamos aquí, ¿qué os parece? Ya estamos aquí zurriendo. ¡Ay! Acabo de venir de comer por ahí. Estoy en Hangostado. Bueno, va. Voy a dejarme de mierdas. Voy a ponerme. Me he hecho un poleo menta y todo aquí. Para calentico. Pues si hace calor, también es verdad. Me apetecía. ¿Qué tal el fin de semana, bonicos? ¿Lo habéis pasado bien? ¿Habéis descansado? ¿Os habéis recuperado las energías? Bueno, quiero ver. He estado haciendo unos cambios. A ver si soy capaz de que se me vea un poquillo menos pixelado el. Porque al final se me acaba viendo súper pixelado, tío. Y me da muchísima pereza, ¿sabes? Que se vea así de pixelado. A ver. Si nos movemos un poquillo. Me está tronando y todo, ¿eh? Me he puesto aquí la previa en el ordenador viejo. Ahí va, que viene uno a por mí. Ese es que se ve súper pixelado, ¿eh? Bueno, algo mejor, ¿no? Que los últimos. Que los últimos. Estaba viendo la previa y se veía como el culo, tío. Digo, joder. Que yo lo estoy viendo perfecto, ¿sabes? Que a mí, pff, ya ves tú. Pero claro, lo que quiero es que en el directo se vea también bien. Más que nada porque luego se quedará ahí para luego, para YouTube. YouTube. Uf. Iba a jugar al The Division, que ya encontré el fallo, pero es que digo, mira, me apetece más jugar un poquillo al Assassin's. Vamos a completar esa misión, luego esa. Miramos a ver estas misiones. Desbloqueamos las dos atalayas y nos vamos a zurrir mierda de aquí. Creo que voy a continuar la misión principal. De momento, a ver, la temperatura no está saltando por ningún lado. Pues bien. Vale, no tardará porque me pone que está a 88 grados, que es mentira. Eso es incierto, total y absolutamente rastrero. Está a 38 grados. Hice un par de cosillas que me recomendó el Capi. Ahí estamos. Que no tragues. Espérate que viene otro ahora por aquí, ¿sabes? Vale, muy bien.
Sí, que la esposa de Himnos. ¡Ueva! ¡Hala! Dos mercenarios, nada más empezar. Empezamos bien el directo. Ay, ¿dónde estaba el otro? ¿Qué tal se ve? Hostia, nuevo mercenario descubierto. Dejarme en paz, tío. ¿En serio? Que no me dejan vivir, macho. A ver. Bueno, creo que se ve mejor, ¿verdad? Voy a hacer... Viva. Una prueba. Time to hunt by night. Y no me pillan. Vale. Voy a hacer un cambio ligero. Voy a darle todavía algo más de procesador al compresor del... Me pone que está a 90. Enseguida va a empezar a pitar. Vamos a ver qué tal. Así. Pero que no está a 90. Que es lo que te digo. Si sale el aire frío. Sale el aire helado. Que no está a 90 grados. Ni de puta coña. Fruta coña, perdón. He estado comiendo con una... Que había una chica pequeña. Y tenía que, claro. No digas palabrotas. Y yo, madre. Yo pensando en que sí que... No. No me controlo. Suficiente. Para ser family friendly, ni de coña. Pero ese no es el... Tengo que robar. Vale, ese sí. Vamos a robar este primero. Qué malos somos. Somos unos asesinos malos que roban y matan. A ver si se nota algo de mejora en el cambio ese que le he hecho al procesador. Pues ya puestos. Yo creo que solo sube si robamos y nos ven. Si no nos ven, mira, no sube el... Lo de los mercenarios, ¿ves? Pero esto... Es como no me ha visto nadie, no ha subido. Creo que ese es el tema. ¿Y qué marcheta me llevan? Vale, a ver dónde están. Tenemos, voy a ir allí, no sin antes coger la misión que tenemos del medio. Y me va mejor el juego en general con los cambios que le hice al procesador.
Me recomendó el Capi unos tunings, ay, guapos, al procesador para bajarle la corriente. Joder, pero si bajarle la corriente es contraproducente. Pues le he bajado la corriente y le he subido la potencia. O sea, le he hecho un overclocking manual. Pues ahora mismo lo tengo a 4000. Vamos a ver si es cierto, si me lo ha cogido. CPU y Z, aceptar. A ver qué me dice este. CPU y D. Vale, va a 33,75, pero porque no pide más, ¿sabes? Ahora mismo. O sea, que está bien, está puesto a 4000. Pero está en adaptativo por lo del consumo y demás. O sea, genial, tío. Y tenemos tres puntos de él para ponerme. Mira, uno de los que me voy a poner. Uno de los que me voy a poner es el de la R. Ah, vale, ya lo tengo. Vale, eso me gusta también. Lo uso. Ese no lo hemos probado. Y eso está bien, lo de noquear. Podría subirme estas también, pero es que, uff. Va, voy a hacer una cosa, mira, me voy a subir esta. Porque esta es pasiva, ¿no? Esta es pasiva. Vale. Y ya vamos viendo luego más adelante. Esa es pasiva. Es gracias en ruso. Vale, muy bien. Por cierto, tampoco me gustó el sonido que sacaba el micro este ayer en el directo de World of Warcraft. Igual lo tengo que retocar una mieja. Sí. ¿Coges? Madre mía. Vale, voy a hacer también una cosa. A ver si ahora va esto igual que el antes. Un poquillo mejor, ¿no? O mejor, creo.
Cera. ¿Cuánta madera necesito? Hostia, ¿y el tridente este? Tridente de Poseidón. Mira si lo tengo ya. ¡Oh! Me permite respirar bajo el agua. ¿Qué cojones? ¡Hola, qué caña, tío! ¡Hala, qué puta caña! ¿Y cuándo me han dado esto? ¿Cuándo coño me han dado esto? ¿En serio? ¡Hala, qué puta pasada de tridente! Este es el de Medusa, ¿no? Vale, ¿cuánto? Vale. Barco. Me sigue faltando una pizca de madera. Y voy a sacar madera a cholón, ¿no? Mira, este me gusta también. No, pero prefiero el de fuego, ¿no? ¿O qué? Mejor el de fuego, ¿o qué? Nos ayuda a romper cosas. Vale, con esto compramos. Vale, la reina de los mares. Logro desbloqueado. Todo mejorado porque el resto supongo que serán ya para la expansión. Porque si no, es que es imposible. ¿Tú te crees que voy a conseguir yo 263.000 dramas? 3.600. Bueno, de los 3.600, eso sí. 10.000 y pico de madera. 7.898. Esto es ni de coña, tío. Pero claro, por cada uno. Es que sin. Pero bueno. Bien. Hemos empezado fuerte. Medalla desbloqueada. Navega como en 431 AEC. Dime, ¿qué necesitas, hermoso? Mistios, I need skins from the most fearsome creature in nature. Bears, can you help me? I have your bearskins. Most impressive! Not many people have faced the majestic bear and lived to tell the tale. It's only fitting you receive a breastplate for your bravery. Ah, muy bien. Armadura de piel de oso tratada. Perfecto. Muy bien. Vale, vamos a coger. ¿Quién se supone que es este Hermes? Claro, que es el mensajero. Apolo, creo que también. El mismo. Cierto, la mierda que llevo. 2000 y pico, vale. 6000 y pico dragmas. A ver, mejorar. Es lo que tengo bajo. Somos nivel 60. Claro, pues lo primero que voy a mejorar es esto. Cuando le compre. Vale.
Vale. Ahí hemos sacado bastantes dracmas. Vamos a comprar. Comprar. ¿Qué me falta? Mira, me falta madera. Cuero y hierro y eso, estoy bien. El hacha también la tengo de 57. Más dracmas. Necesito más dracmas para el set. El resto de las armaduras, las que no son de set, las voy a vender todas y es que no las voy a utilizar para nada. Me dan bastante pasta. Y tú fíjate todo lo que llevo encima, ¿eh? Igual las grises me merece la pena más desmontarlas. A ver, tengo, mira, los braceletes también los tengo a 54, el peto también, voy a mejorarme el peto. El peto. Muy buenas, bicho, ¿qué tal? ¿Qué dices? No, hombre, se te guarda en la nube, ¿no? ¿No se te ha guardado en la nube de Ubisoft? Pues vaya, tío. Mira, otra ventaja. Pero tú juegas en PC, ¿no? Tú juegas en PC. O sea, en PC sí que se guarda en la nube de Nuplay, ¿eh? De hecho, yo, mira, para que te explico cómo lo he hecho yo. Yo tenía el Assassin's Creed en el ordenador viejo. Al instalarlo en el nuevo con mi cuenta de Uplay, ya he continuado directamente donde estaba. ¿Sabes? O sea, yo instalé el Assassin's Creed en el ordenador nuevo y me continuó la partida justo como la tenía en el viejo, sin tener que instalar yo nada ni nada. Así que si instalas otra vez el Assassin's Creed, igual sí que te continúa por donde estabas, ¿sabes? A ver, que ya no sé lo que estaba haciendo. Y esto no lo había mejorado. ¿A qué he mejorado la que no era? Míralo bien, porque ya te digo que eso se debe de poder. Comprar cuero. ¡Hostia! Diadema que me daba cuero. Vale, perfecto. Cefalonia. Pero es que pero escucha, tú salvaste a la familia, ¿no? O sea, quiero decir, ¿la condenaste? ¿O es que salvaste a la familia? ¿No la salvaste?
¿Y también la peste ha invadido Cefalonia? Vale, pues te digo, Viso. Hombre, de todas formas, estás a nivel 10, no pasa nada tampoco. Hola, Adrián. Yo salvé a la familia y la peste invadió Cefalonia. O sea que, lo salves o no, la peste invade, ¿no? Sí, es que Viso se compró el Assassin's Creed hace poco. ¿Qué cojones he subido? Y él condenó a la familia. Y la peste también invadió a Cefalonia. O sea que no tiene nada que ver con salvar o no a la familia. Pues yo pensaba que sí, tío. No, claro, yo llevo todo el juego pensando que eso fue por mi culpa. Vale, a ver qué más puedo mejorar. Por cierto, ¿se ve mejor hoy el directo? Está haciendo unos cambios. Vale, creo que ya voy con todo el equipo al 60. 60, 60, 60, 60. Vale, perfecto. Me faltaría subir esto. Pero es que me falta un arma que me mole más que esta. Esta hace. Vale, esa no está mal, pero tampoco está bien. Y este tridente me mola mucho. Me mola mucho el tridente. Mejorar. Claro, esta. A ver. Esta lleva ya de fuego directamente. A ver. No, no, no. Esta no va con fuego. Y a ver cómo es el tridente. Y esta staff mola muchísimo también. Mira qué guapa, tío. Mira qué puta caña. Guapísima. Tridente. Tridente de Poseidón. Muy guapo también. Y que matas a la gente por ahí. Me gusta el tridente. Vale, pero vamos a usar. Prefiero espada. Lo fui a visitar, estaba todo hecho mierda. Sí, yo también fui y me. Y claro, pero yo pensaba que era culpa mía. El cabrón de Adrián me echó todas las culpas. Sí, soy nivel 60. Sí, no, es que además va con el set de las Amazonas. O sea, este set es el de las Amazonas. De hecho, puedo ponerme, por ejemplo, el del inmortal. Creo que lo tengo ya entero. Pues mira. Y al set del inmortal. ¿Cómo es lo de la vista? Mira qué caña. El del Minotauro. Qué bueno.
Es, mira, el set del inmortal, que lo tengo entero también. O podría ponerme, a ver cuál, si tengo alguno más entero, no. Tengo el de la Amazona. Es el de los héroes griegos, que no lo tengo tampoco. El pirata tampoco. Ah, mira, este sí lo tengo. El de la maestra Artemisa. Mira qué caña, tío, también. Mira qué caña, la de maestra Artemisa. ¿Te sale o no? O sea, que sí que puedes recuperarlo, ¿ves? Es lo que te dije. Ay, mira, y el de los servers de Perseo también lo puedo hacer. Mira qué guapo. A ver qué dan los sets. Más 30% a todos los tipos de resistencia. Es la corona de Perseo, los brazaletes de Teseo, el cinturón de Hipólita, el vellocino de Jasón y las sandalias de Atalanta. El del inmortal, este no lo tengo. El de la Amazona, que es el que llevo normalmente, este también lo tengo, este no y este tampoco. Vamos a equipar el de la Amazona. Lo bueno que tienes es que te puedes poner el equipo entero directamente de uno. Pues me alegro que hayas podido recuperar la partida. Es lo que te comentaba, que es... Ahora te ayudo, mod. No, 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 I don't want trouble. Solo quiero matar a este. ¿Y ese Frute? ¿Qué pasa, Frute? ¡Frutillo! ¿Cómo puedo entrar? Que me vean. Ya la hemos liado. ¿Ha envenenado a su propio chucho o qué? ¡As one! ¡Por the Alliance! Vamos ahí. Vamos. Ahí va. Hala. ¿Qué tal, bonicos? A ver. ¿Esclavizado? ¿Cómo que estás esclavizado? ¿Y eso? ¿Qué pasa? Sí, no, no. El sigilo para mí es cero. ¿Qué tal, local? Sí, 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 sí. Yo, sigilo y yo, no vamos de la mano. Vicente ha dicho esa. Vale, vamos allá. Ah, en la ruleta. Pues pasa de la ruleta. Si no te gusta, si luego seguramente en un parche lo hagan más fácil. Vale, vamos a ver. Guardo partida y continúo. A ver. My husband, he's late. No, missing.
He and his friend have tracked a giant wolf south of Mitilini. They want its belt. Pues te queda. No te queda ni nada. He better be a good hunter. Without knowing, all I can do is worry. If you say so. Can I hire you to find my husband and kill the giant wolf for me? Why vale. Would I need to kill the wolf? I can just bring back your husband and his friend. If you don't, those two idiots will continue their hunt. I need this nightmare to stop, and I'll give you my husband's helmet as payment. I'll find your husband. Por cierto, ¿se ve mejor o qué? Giant wolf once and for all. Sin espacio, bicho. If there's anything I can do to help. Pero juega a la arena y ya está. You think it's not just an ordinary wolf. My husband juega a la arena en lugar de hacer ruletas. Where south of Mitilini did he track the wolf to? He tracked it southwest to the mountains and set up a lookout near a shrine. I'll find your husband and his friend and kill the giant wolf for you. May Artemis guide your arrows. Muy bien. La venganza del globo. ¿Qué dice esta mujer? Kere, need any help? A baby has been born, but the elders have ordered it be exposed. I couldn't bring myself to leave the child to die. What have you done? A farmer wanted a child but could not conceive. I brought the baby to her, but I fear the elders know. They will send soldiers. I have a warning for her, but I fear I may soon be too late. You want me to deliver it? You got it. The job will be finished once it arrives. It won't be easy. Vale, yo me quedo. Hola Gatu, ¿qué tal? Bienvenido. Bueno, ¿qué tal lleváis el finde? Frute ya sabemos que esclavizado en la arena. ¿Y los demás? Por cierto, ya se hace rular al de Division 2, así que mierda. ¡Hala! ¿Señor caníbal? Cibernisco el caníbal. Por culo, hombre. Es la vida del GTA. Farmeo puro. Eso sí que es farmeo aburrido, tío. Yo eso sí que no lo haría. Y bueno, iba a streamear esta mañana también, pero al final me he liado haciendo cosas y no he hecho nada. Vale, voy a desbloquear eso. Viaje rápido y aquí tenemos una misión. You're the one who left a message on the board. What's going on? How about an amulet to protect you on your travels, Mistios? My amulets ward off all evil. Esto ya me lo he oído antes. Then I'm glad you're here. An unhappy customer is looking for me. Your amulets won't protect you? Sometimes magic needs a helping hand. You need me to deal with him. Yes. Do we have a deal? Bueno, ya, venga, va. I'll help you. I'm sure this will be worth your while. Quiere. Vale, voy al templo de Artemisa. Sacamos el este, ya lo diré. Ya, por cierto, ¿qué está? Ah, no. Está capturando lo de Steam también. Yes.
Me han pillado. Dientes de tiburón, mira. La madre que me parió. Estoy matando tiburones toda la fruta partida y no me sale un fruto diente de tiburón. Ahora, abro un, robo un cofre y me sale un diente de tiburón. ¿Qué te crees? Qué injusta es la vida del asesino. ¿Qué tal? ¿Se ve mejor hoy o qué? Estaba haciendo unos cambios en el procesador. Sí, verdad, se ve más fluido, menos pixelado. Creo. Luego me lo decís. Vale, vamos a ver. Voy a ir para allá y luego haremos esto. Ya, pues genial. Me lo pasó el Capi. He bajado el voltaje al procesador y he subido la frecuencia. Entonces, le he hecho un overclock, va a 4000. En una de las cosas que me dijo que hiciese, lo he hecho lo contrario. Lo he puesto en modo balanceado en Windows del consumo. Bien, Gatu, bien. ¡Hala! Bueno, es otra forma de orientar el sigilo, ¿verdad? Hostia, pero no me ha bajado apenas. Qué mierda, tío. No me ha bajado apenas. He matado al del que me había puesto precio a la cabeza y apenas ha bajado. Es que me quedé todo mosca, tío. Después de ver las previas de los últimos directos con el Assassin, digo, joder, estoy viendo. O sea, estoy jugándolo yo precioso. Estoy disfrutando como un mono. Y en el directo se ve súper pixelado, tío. Pues, qué puta mierda es esa. El Odyssey es un pasote. Precioso. No lo he visto aún, tío. Lo que sí que vi es el lo de la panceta que te comiste, que te quiso tu madre, de Gordon Ramsay. Madre de Dios, qué ganas me dio de... ¡Buah! Y va, le da la... That must be the shrine the wife mentioned. Sí, le he hecho un overclock, pero es adaptativo. O sea, le he hecho un overclock y un down voltage de esos. He bajado el voltaje para que consuma menos también y se caliente menos. Y es un overclock adaptativo. De hecho, no me va, ahora mismo no me va a 4 gigahercios. Es lo que le tengo puesto. A ver, mira. Ah.
Pues me va a 3,3 ahora mismo, de hecho. Es adaptativo. O sea, es que mola porque es eso, porque es adaptativo. Y depende de lo que necesites, pues así te sube o te baja. Y consume menos también. Eso es lo que más me ha molado. Y luego en el OBS lo tengo en slow. Esto ya lo tenemos completado, ¿verdad? Tiro de aquí. Con lo que están procesando más. Y ahí va. Adiós. Mira, mira, mira. Buen momento para hacer esto. Mira la barra del agua. De la respiración. Qué bonito. Lo de adaptativo lo tengo en equilibrado en lo del modo de... El modo de... ¿Cómo se llama esto? En lo de la energía. Lo de la energía del procesador. En del Windows, dentro del Windows. Tienes unas opciones que es energía no sé qué. Energía alto rendimiento. Pues en vez de alto rendimiento, lo que le he puesto es el de... El de AMD. Uno específico que me viene de AMD. Hunting gear. The men were here. No lo sé, Gatú. Hasta que me canse. Found one. Killed si me canso del Assassin's, luego seguramente le dé al de Division. Blood. The wolf must have dragged the other man to a cave, maybe. Exacto, ese. Y en el programa de la... Mira. Claro, los voy a poner que se vea. Que si no, no hacemos nada. Joder. Mira, en el programa este de MSI, le quita el Game Boost. Que lo ponía directamente a en lugar de utilizar el 3,6, lo ponía a mano. Y como ves, tengo el overclock, lo tengo el multiplicador a 40, por lo que me va a 4000 de tal. Pero como no lo necesita, ¿ves? Los cores los tengo a 3300 ahora mismo. Y la temperatura real, mira, 39 grados codificando. Yo es que no me acuerdo cómo iban lo de las secuencias, tío. ¿La secuencia 4 cuál era? ¿De las últimas ya o qué? Que no me acuerdo de cómo iban las secuencias. Luego, como lo voy a volver a jugar. Cueva del lobo blanco. Es enorme. Pero si está muerto, ¿qué mató a este hombre? Verás. Madre mía, la sangre que hay aquí. Who's there? A woman sent me to kill a giant wolf and save her husband and his friend. I'm the friend. Her husband, he's dead. We killed a giant wolf, but she was full of pups. A terrible mistake. We didn't know. El lobo. What's down there? We finished skinning the sea wolf, then heard a sad and terrible howl. It was the mate. It tore into my friend and dragged me here. It's waiting. It wants revenge. You've got to kill it, or we die. Te mereces ese destino. I'm not here to judge. I was hired to kill a wolf. Wait here. Oh, thank you. Thank you. Soy una Witcher. Eso, bien, bien. Así no... Por si no me acuerdo.
No me va a dejar quitarme el tridente ahora. Tengo que terminar la animación. Vale, ahora ya sí que me lo puedo quitar. Vale. Ole, ya tengo una mascota. Y... vale, este es el del animal. Tenga más salud y más vida, que eso es bien también. Aunque al final son unos inútiles, incluso con este fruto arma, que es la frollísima. Vamos, Globete. Ok, y ya te digo, en el procesador en slow. En el OBS, sí. A 30 FPS. 4000 de bitrate. Y creo que ya está. High en el perfil. ¡Hala! Se me va a ahogar el hombre. Ahí va. Lo hemos salvado del lobo, pero lo hemos hecho que se ahogue. ¡A tomar por culo! ¡Hostia, qué bueno! ¡Ay, qué bueno! Pues ya ver. Pero baja lo del voltaje también. Es que eso espérate. Es que ahora, claro, ahora no me voy a poner a pasártelo, pero me pasó Capi un vídeo de cómo optimizar los AMDs, los procesadores AMD, y para qué hacer, tienes que hacer pruebas, y a mí me funcionó bien a la primera. Igual, igual incluso puedo mejorar todavía más el rendimiento, pero como así me funcionaba bien, ya no le quise tocar más. De todas formas, el GTA es que es una borriquería con lo del procesador. My husband hasn't returned. Please tell me he's coming. Your husband is dead. No, but I killed the wolf and brought you its pelt. You can take comfort knowing he was avenged. Comfort? Avenged? My husband is dead. Nothing will ever change that fact. Take his helmet and leave. Ya, pues nada. Y a su marido lo he ahogado yo en el río. Espérate, a ver. Triscatara to simi, egnodi. Ahora se me queda pillado por abrir el Discord. Ya verás. ¿Ya me ha escrito Darío? A ver, ¿dónde está? Ahí lo tienes. Ya acabo de pasar el vicio. El vídeo. El vicio no. El vicio ya lo tienes tú, de por sí. Hala, ya está. You left a message on the board. What's the matter?
Pero ya te digo, eso es que depende del procesador, ¿sabes? Me voy a comer unos chetos. ¿Os apetece? I will use all to strike at their commanders, soldiers, and fleet. So I have to sink the Athenian fleet. Can I count on you? Vale. All right, I'll do it. Good, please be quick. May the gods guide you. De hecho, otra cosa que hice ayer fue cambiar un par de ventiladores. Me he dado cuenta que los de cola líquida, vale, molan bastante también. Son de 240. O sea, no, de 140 en vez de 120. Y están de puta madre y todo lo que tú quieras. Pero los otros que le puse a la torre son mejores. Pero claro, son de 120. Así que esos no los puedo cambiar. Pero sí he cambiado el de la torre del externo. Entonces ahora tengo... Tengo el que tenía atrás que era lento en la parte trasera de la torre, lo he puesto arriba, en la parte más frontal. Y los dos rápidos están uno arriba y otro atrás. Entonces tengo toda la extracción de aire perfecta desde el... O sea, la potencia de extracción de aire la tengo ahí atrás. Vale, vamos a ver cuál de las dos... estas es más potente. Ese es normal si lo hago con Atenas y difícil si lo hago con Esparta. ¿Lo hacemos con Atenas o qué? O sea, normal. ¡This is Sparta! Ah, va. Voy a hacer caso. Ahora que me frunjan, ¿sabes? Además creo que es naval, esta. Pero bueno, tengo el barco ya mejorado a tope, o sea que... ¿Ves? Sparta has my ship and my crew. Let's show those filthy Athenians the wrath of Poseidon. Okay. Nice to have you back. Vamos para allá. Increase speed. Arrows at the ready. Speed up. Keep up the speed! Commander! Cago en 10, los espartanos en vez de ayudarme me estorban. Oye. Ya son de nivel 61, yo del 60, Son un poquillo más mayores que yo. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Espérate, que esta espada no me gusta para este. A ver, ¿qué hace más? Esta se... Mira, ahora. ¡Oh, no! Solo he tirado uno. Ah, no, he tirado dos.
Mira, está mi hermano que se va a jugar ahora al Origin, seguro, el cabrón. Acaba de conectarse mi hermanito. ¡Lo domino! Hostia, no he quitado lo de la L. Y esto hace que vaya más lento esto. Juro, ya está. Mira, jugando al Assassin's Creed Origins. ¡Qué bien! ¡Qué orgulloso estoy de mi hermano! Venga, hombre, coge el mando. Vamos a por el gordo. Hostia, 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 que me frungen. Hola, me han frungido. Tengo que ir primero a por los pequeños. Y eso que llevo el barco a tope. Vale, con esto curamos el barco. ¡Hala! Ahora sí que me ha salido bien. Por culo. Malaca. Malacatones. Hostia puta. Ole, vamos para allá. Pues sí, mira, sería una buena idea. Mira, Perdix.
Pain. Hola, toma por culo. ¡No! Que me han matado a mi tripulante. Me han matado a uno de los tripulantes de mi equipo. Sería una de las normales, supongo, ¿no? Vale. Lo tenemos. ¡Ya de loca! ¡Hala! ¿Qué me cuentas, tío? No me jodas, tío, no me jodas. No me jodas. No, ¿qué haces, loca? Me cago en su puta madre. Espérate que estaré todavía con la de ahora. Eso es. Ahí estamos. Muy bien. Need more crew up here! Now!
¿Están atacando los de Esparta también o qué? Me está atacando hasta los espartanos, no me jodas. Al abordaje, que necesitamos curar la salud del barco. Vale, ese no me ha salido bien. A dormir. Muy bien. Hola, Archurmel. ¿Qué tal? ¿Qué tal, bonito? ¿Ya has terminado de trabajar por hoy o sigues currando mientras disfrutas del directo? Deja de trabajar ya, Archurmel. Deja de trabajar. Total, ¿para qué? ¿Para luego morirte? ¿Y qué te vas a quedar con lo que has todo lo que has hecho? Cago en 10, me van a matar. Pero si es que me están atacando hasta los espartanos, tío. Esto es un sin Dios. Es que va un mercenario con los espartanos. Por eso me están atacando, tío. Pero qué puta mierda, macho. ¿Para qué? Pues para nada. Digo, me están atacando los espartanos también. Mira. Tomar por culo. Vamos ahí. Here we go. Vamos. Vale, al abordaje. Vamos, 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 vamos. Que me carga el gordaco. ¡Ah!
¿Pero dónde vas, loca del culo? No, si voy, voy a morir. No, me puedo curar aunque estés. Toma, toma por culo ya. Mierda, no me ha salido bien como yo quería, pero bueno. Pero si es que llevo otra vez la mierda del... del de los animales. De total, para lo que me vale. Tomar por culo. Joder, ¿y este no se ha caído? ¡Hala! He cambiado la estrategia total absolutamente. He ido a primera por el gordo y ahora ya iremos a por los pequeños y eso. Corre, 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 corre. Corre, Cassandra, que esto se hunde como el Titanic. Vale. A ver qué decir por ahí. Pues se le dice, mira, ¿qué pasó? A mí me pasaba lo mismo. Y ya hace poco me vinieron que querían que les hiciese unas webs, no sé qué, tal. Y ya se los dije, digo, mira, no, ya no hago nada más. Yo tengo mi trabajo y no voy a, y mi tiempo libre es para disfrutarlo yo, no para hacer vuestras mierdas. Y sí, el wall, sí. Claro, para la retribución. Por cierto, ayer estuve dándole al WoW. Ah, bueno, si me viste. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Estuve tanqueando Time Walkings. Hostia, es verdad. Si entraste luego al final. Pero no me viste tanquear Time Walking. Nada, tío, si tienes que currar. Esto es que es ahora un peligro enorme. Mira, el puto... el puto mercenario. Voy a por estos primero. Voy a intentar curarme. Vamos, que están, que está, que está, que está. Ahora. Vale, perfecto, con esto curamos, recuperamos salud. Me encanta el este, no sé por qué no lo he usado antes. Sí, porque a niveles bajos era una mierda. Pero ahora con el nivel 3. Ya está mi hermano ahora zurriéndole al Origins también. Ha entrado hace un momento. Toma por culo. Salud del barco restaurada. Pero a ver cuánto me restaura, porque antes me restauró una mierda. Esa se ha quedado ahí. Estos se quedan aquí en el barco, porque dicen, esto estoy aquí y estoy bien. Sí, mira, yo esta mañana he entrado un momentillo a completar unas misiones y he estado a punto de hacer un directo más de WoW. Pero bueno, poco a poco.
Hola Darío, ¿qué tal? Sí, las batallas son bien. Ese, les estoy haciendo como tú a ese de la foto. Aparta, que sales de la foto. ¡Parr! Ok, Arthur. Ahora vamos a por ese. ¿Cuánto me has restaurado de salud? Es que me restauran a mierda, tío. Joder, y encima los míos estorbándome. Y el puto mercenario por el medio también. Venga. Estoy jodidísimo, ¿eh? Estoy jodidísimo. Me cago en su puta madre, macho. No soy capaz. ¡Hala! No, hombre, pero es que estaba... si estaba concentrando, no... Si estoy concentrado con esto, Darío... No estoy leyendo el chat. ¡Hostia, que me matan! Oh, mira, ahora sí que lo tengo. Mira esto. Pues no lo he tirado tampoco. Vale. Vamos. Ahora restauramos la salud. Dime, coño, me está tirando flechas. Estas mías se quedan aquí. Vamos a ver. Pero tienes dos barcos ya destruidos. Además que apareciste con la salud llena. Pero no. Que va. Ah, sí. Es verdad. Es verdad que sí que me ha guardado lo de haber matado al gordaco. Es cierto. Que no he matado a dos. He matado a... Te digo yo que los espartanos me estorban más que ayudar. Monte frío.
Cago en 10 este barco. Vamos ahí, zurrir, zurrir, zurrir. Monte frío, monte frío. Vamos para allá, último barco, va. Poco a poco. Madre de Dios. Mira, Macarios. Toma, Moreno. Toma, Moreno. Bien. ...126 de madera de olivo... ...cuenta más por ahí... ...y 50 más por aquí... ...pues sí... ...y menuda tripulación... ...y menudos compañeros espartanos inútiles... ...hala... Vale. Vale, tengo por aquí más misiones. Después, es que tú fíjate si tengo por aquí para hacer, para descubrir. Vamos a ir a esta isla, a Lemnos, y me voy a cargar a este también. Vamos para allá. Te quedan ahí de pie. Y tú ya. Búscatelas. Un huevo. Me queda todavía un huevo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Con los chusticieros. Para promocionar un poco a los colegas. Uy, esa sombra. Ah, vale, es de eso.
A que mola lo de la Liga de la Justicia. Anda, si no se me ha muerto el lobo aún. Qué curioso. Ride, Phobos. Oh, tumba abandonada. ¿Dónde está lo del animal alfa entonces? Ahí arriba. Vamos a hacer la tumba. Me encanta lo de las tumbas estas, porque además nos dan un punto de habilidad. ¿Lo conoces a Vaca y a Lokar? Y a Matu también lo conoces, ¿no? Del GTA. Claro, del GTA sí que hayan jugado contigo serán Matu y Lokar nada más. O sea, Vaca y Lokar. Los otros no son de GTA. Bueno, Mick sí que juega al GTA. Pero no, no ha jugado todavía con nosotros. Vamos a encender el fuego. Aquí no se ve bien. Arcapi también. Lokar, ¿a Lokar no lo conoces? Bueno, luego te lo miro, pero yo creo que sí somos siempre de... Enciende ahí, muchacha. No vemos nada. Va a quedar cegarruta de ir siempre a oscuras por todos los lados. Vale, por ahí no podemos salir. Esto va a ser luego para salir. O sea que el camino correcto es este de aquí. Anda, mira. Alguien ha dicho Vaca. Por ahí sale. ¿Qué tal, Vacoquis? ¿Cómo van les falles? Deu que va a parir. Mare que va a parir. De uno lo decís los valencianos. Vale, voy a ver si algo, si hay algo más dentro. Sí. Ah, no, 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 pero no puedo salir tampoco, fíjate. Está la mierda esa. Reventado. Moltes falles. Mira, hoy he estado yo comiendo con Javi, Rebe y Super Lope. Los que cenamos allí. ¿Vale? Han venido al pueblo. Ahí va la serpiente y casi. Toma, punto de talento. Verás. Pues aquí andamos, cansadillo y tal. Pero creo que he conseguido que me vaya esto un poquillo mejor. Más fluido, más, menos pixelado y tal. Y estoy contento con ello. Ah, pues no, ¿no me han dado punto o qué? A punto. Y ni punto para el equipo de las chicas. Ah, sí, sí, sí. Que me han dado, sí. Que me han dado punto de habilidad. Furor, furor. Na, 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 na. Hola, aparcado. Así es como se aparcan los este para poder pasar. Porque es lo mejor, poder pasar por las rendijas.
¿Que no farmeas hoy o qué? Yo he visto que estabas con el... con el counter, ¿no? Vamos a entrar. El animal alfa, ¿cuál es el animal alfa? A ver, ¿qué es? ¿Qué es el animal alfa? Un león. Estoy pensando, digo, ¿y si cambio el lobo por el león? Estaría bien, ¿no? Yo los vendí el otro día. Ayer creo que fue a mediodía. Entré ahí a hacerme mis yoseras y vendí todo lo que tenía. Que yo los tengo vacíos del todo. Qué cansino los globos. Espérate. ¿No hay ningún punto de estos de viaje rápido? Qué raro. Vale, el muelle está ahí, en la bahía. Claro, yo es que no... yo lo único que he hecho ha sido ya... ahí va, el caballo al agua. Se me va a apagar... claro, se me va a apagar el fuego del caballo. No sé, igual antes de, del jueves entro otro día al GTA para vender mierdas y demás, pero no, de momento, o a lo mejor a mediodía, cuando salga de currar, antes de entrar por la tarde o alguna mierda de esas. Pero ya, ya he encontrado también el problema del de Division, así que luego si entro también será al de Division. Al de Joy Division. El problema radicaba en los altavoces. Hostia. Eres libre. A ver si busco a lo que te iban a hacer esos zanguangos, mangurrianes. Ahí ha pitado algo. El auricalco. Por cierto, he probado la primera... me he hecho la suscripción con el otro canal, con eso del Quest Mode, y es un poco mierda. Porque se supone que es una suscripción de esas de 4 euros y pico, o sea, de 5 pavos, y lo que me ha dado es una mierda de las del Prime. Pero ¿qué mierda es esta? Hemos sido engañados. Hemos sido engañados. Totalmente. Os estoy farmeando yo mis subpoints y mis quest points. Tengo que probar, a ver. Realmente. Pero son unos traidores los del quest mode ese. Fuerte de Mirina, pero si Mirina es mi madre, ¿no? En teoría. Aquí descubriendo territorio. A saco. ¡Madre mía, una tía!
Vale, ahí está el... la sincronización. No, me cago en 10. Pero no saltes, desgraciado. Que quiero sincronizar primero. Ahora. Mira qué bonito. Y los chetos, por supuesto. Espacio patrocinado por chetos, ¿en serio? No, qué cojones. Ok, que disfrutes. Luego nos vemos. Matugenos. In fact, it... Ah, that ship belongs to the Eagle Bearer now. Legendary Mystios, famed across the Greek world. I am just her humble servant. Barnabas, you're back. In the flesh, a little older, but not a bit wiser. Miko sent me here to wait for your return. It's about Nileas. Here we go. What has my nephew gotten himself into this time? I think the trouble is real, Barnabas. You should go to him. Mikos told me not to return without help, and I mean not to. I need to think. But one thing. I know my nephew. Ah, yes. He's fine. That much is certain. I'll be on the ship. And you, Mystios? I need someone to go see about Nileas. Venga. Why doesn't Barnabas think something is wrong with his nephew? It's just... Nileas was a legendary nuisance growing up. He lied, he cheated, he brawled and broke things. Some of us grow out of that. Well, now Nileas is a serious athlete, training to be an Olympic champion. And what's more, he's family to Barnabas. That is important. I'll help Barnabas. A ver qué pasa por con el sobrino de Barnabas. Lives with his caretaker Mikos. Their house is just up the hill north of here. Amor duro. Oh yeah. Pero no se puede quitar. O sea, se puede cerrar, ¿no? ¿No se puede cerrar? A ver. Luego lo cambio entonces, lo de las chapas. Menos. A ver. Y a mí sí que me deja, ¿eh? Lo de las chapas me sale abajo a la derecha y arriba lo de la Liga de la Justicia. No, de todas formas, luego lo muevo, luego lo muevo. Porque como lo otro no lo estoy usando, lo muevo al otro lado. Pues gracias por el aviso. Espérate, a ver si lo puedo quitar así on the fly. On your way like an eagle bearer. Vale, a ver ahora, tendrás que actualizar. Lo he cambiado al otro lado. Pues muchas gracias por avisar, Darío. Porque yo, como no me veo a mí mismo. Uy, una cueva aquí. Hostia. Best stay out of sight. Mira, mira ese árbol. Ese árbol flotando. Ahí ya es donde empezaron a tener prisa los de Ubisoft. Ese árbol ahí flotando. Con lo cuidado que está la mayoría de detalles de todo el juego. Templo de Hefesto.
Mira, y aquí unas piedras flotando también. Pero bueno, esas por lo menos son de las que tienes que rapiñar tú. Que son random, spawn. Pero... arbolito. Vamos, sube, Cassandra. Y está eso lleno de piratas. Copón. Chulada, en serio. Chulada. Vale, y voy a por el miembro del Curto. Vamos a curtir al Curto. A ver. Aterrizaje de superhéroe. Menos mal que no hay fall damage aquí, que si no... Buah, pues hay pocos ahí, élites. Pues hay pocos élites. Tomar por culo. Mi animal ha muerto, por supuesto. Vamos ahí. Ahí va. Toma, como parto las flechas, Joder, y ahora vienen mercenarios también. Venga, dejadme matar a este hombre tranquilo. Joder.
Hola, toma por culo. ¿Ahora qué? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Hermoso. Podría hacerle lo de la luz de Zeus esa, pero... prefiero inflarlo a hostias. ¡No me jodas! ¿Pero dónde vas, hijo de puta? Que tengo que confirmar la muerte. Vale. ¿Cuál es el que acabo de matar? Espera. Yobate es el estoico. Que es como Ristov estoico. Pues Yobate es. Espérate que ahí tengo el fruto mercenario que viene a tocar los huevos. Pero grabamos la partida primero. Le vamos a caer así. A decir, me caes bien. Yo, hijo de puta. A la tomar por culo, hombre. Se ha levantado con ganas de fiesta, ¿eh? Hala, tomad por culo. Señor pirotécnico, ¿puedes comenzar la mascleta? Confirmar muerte. Misión cumplida. Vale, y esto lo tenemos completo también. Otro mercenario, venga. Me pone nervioso lo del putos mercenarios. Genial. Vale, este es el del colega. Y mi lobo gan tarda en limpiárselo. Yo no sé para qué domestico animales. Si duran un segundo. Pues porque son bonitos, es verdad. Y así no te sientes solo porque estás con tu lobo. Si te sientes solo, toma un lobo. Toma un lobo, toma un lobo. Toma un lobo si te sientes solo. Toma un lobo. Toma un lobo. Toma un lobo si te sientes solo. Toma un lobo. Since you've been gone, he's not
Ya está discutiendo ahí Barnabas. Bueno, misión, ubicación completada. Robar el tesoro. Verás. Faking it, Mikos. I've seen this routine before. Gods, grant me Penelope's patience. It's not just Nileas. There have been others. All promising young athletes turning up sick or missing. Something's not right in Thassos. What goes on across Thassos is not my concern. But I know my nephew. Oh, yes. He practically worships at the altar of Ergia. A devotee of sloth and idleness he is. Help me talk sense into him, Mistios. Maybe you should be a bit easier on your nephew this time. He really does seem sick. Ah, you're right. I guess I didn't want it to be true. He's not a boy anymore. I can see that. He may be grown, but he still needs help. There's only one way I know how. Mistios ha tocado. Como si lo estuviera viendo. Let me know if there is any change in his condition. I'll be at the ship making offerings to Asclepius. Sí, pues eso va a ayudar muchísimo. Give Barnabas some time. But our time may run out. I have more leads to follow up on. But with Nileas like this, I can't leave his side. Maybe you could help me. Claro que sí. Barnabas is like family to me. Vale, voy a echar un meo, ¿vale? Anything I can to help Nileas. Thank you. You know, it's not often a beautiful and capable Mistios comes to this house. They may have brought Nilea's sickness, but the fates have brought us together. I'd yet to get sick someday and think of all the fun I didn't have. But first, there are those leads you mentioned? Well, someone at the Champions Gymnasium must know something. Aetis was the last one to be with Nileas when he was well. They were friends? They were. If he doesn't know anything, you could talk to the doctor at the quarry. If he's the local doctor, he's bound to know something. Vale, vamos a hacer esto y voy a echar a meo, que llevo un huevo. Y luego lo vamos a ir dejando. A lot of the athletes came here to train from elsewhere across the Greek world. So when they disappear, people think they maybe just went home. A convenient story if something bad were happening to them. Exactly. I'd like to have a word with that doctor at the quarry. The Aliki quarry is at the south. Pues venga, choquemos los meaos. The doctor there is mixed up with the training athletes and the work. En plan río. Sounds like a strange connection. Yes, until you realize half of the workers are athletes who have given up on their training. Something's happened to them, and that doctor is the only connection I see. Vale, es interesante. The last person to see Nileas before he got sick was Aiti. Where can I find him? He's an aspiring athlete too. But nowhere near as talented as Nileas. He trains alone on the outskirts of the Vineyard of Glory. You're sure to find him there. Vale. I'll follow up on these leads and check back when I know what's going on. Thank you, Mistios. And feel free to... Estoy pensando, voy a parar y lo vamos a dejar hoy aquí y mañana voy a continuar con el Assassins, ¿vale? Voy a hacer un descansillo rápido. Es decir, echar un meo, merendar algo. Frute, tengo pollo al horno adobado y cabezas de cordero. Que, claro, yo me he ido a comer por ahí y mi padre ha hecho comida, ¿sabes? Buena esa, Frute, para que se joda. Y vamos a volver en... No, luego voy a hacer The Division 2, que ya sé cómo hacerle que rule. O sea que vamos a probar a ver qué tal es el de Division 2, esta vez ya con el personaje creado, y haremos la intro y todo eso. Así que nada, os dejo en un ratillo, ya os digo, en nada, 10 minutos estamos con el 1-0, dice, sí, 0-0, luego tenías que haberlo matado ahí, bien, en fin. Lo dicho, en 0, estamos con el de Division 2, que ya puede rular, así que tener cuidadico que es Bonico. Hasta luego, Bonico, chao, chao. Ay, que no se ha oído el este, espérate, que tiene el volumen bajado, ¿o qué? ¿No?
Es que no se me oye el tin, 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 tin. ¿No se oye? Uy, pero se oye muy flojo. Ahora.